Hola para todos, hablando de la parasha con Rabino Shmuel Kornbrit, parasha Tre'e. Re'e es mire, mire usted. Re'e anochi noten lifneichem hayom bracha uklala. Vea usted que te entrego hoy la bendición y la maldición. Y acá empieza entonces una de las ceremonias, puede decir, más famosas de la historia del judaísmo, que es una orden de Dios para, por medio de Moshe Rabbeinu, para Yeshua, que cuando entra en la tierra de Israel, la primera cosa que va a hacer es hacer una ceremonia muy grande en Shechem, que tal vez tiene que ver con una conexión también en la ciudad de Shechem. ¿Cómo se dice Shechem en...? Hay algunos que dicen Naplusa. ¿Naplusa? Nablus. Nablus. Shechem tiene una historia muy comprida en el pueblo de Israel por varios casos, varias cosas que se pasaron allá. ¿Qué van a hacer? Va a ser una ceremonia. La ceremonia van a dividir el pueblo, las tribus, en dos partes. Una de las partes es una montaña, Argrizim, otra en Arival, que son dos montañas, que en el medio está la ciudad de Shechem, en las dos partes dos montañas. En las dos montañas, una montaña que se parecía muy verde, muy buena, muy linda, y la otra que parecía una ruina. Y una parte del pueblo está sobre la montaña bendecida, vamos a decir, la otra parte en la montaña maldecida, y en el medio los Kohanim Leviim, y empiezan a decir una serie de maldiciones y bendiciones para quien va a guardar la Torah y no va a guardar la Torah. ¿Qué es tan importante en esta ceremonia? Que es tan importante lembrar a todos que la primera cosa que van a hacer en la tierra de Israel, quien estudia Sefer Yoshua también va a ver que al principio fue algo, cuando entraron a la tierra de Israel, ellos estaban en el Gilgal. Gilgal, quien va a mirar en el mapa, está en la parte oriental, próximo del Yamamela, quien pone en la entrada del Yerijó, donde entraron. Del río Jordán. Y al principio si hicieron esta ceremonia en el primer día que entraron a Israel, quiere decir que viajaron por muchos kilómetros para poder hacer esta ceremonia, cargando piedras también que trajeron del Jordán, del Jordán también, del río Jordán. Y después volvieron más una vez en la parte perto del Jordán más una vez, después de muchos kilómetros que andan. O sea, tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para poder concretizar el mandamiento de esta ceremonia que fue ordenada acá para Yoshua. ¿Qué es tan importante hacer esta ceremonia el primer día de la entrada de Israel? ¿Y cuál es la esencia de la idea que está por detrás de esta ceremonia que fue así? No fue en el primer día, sino en la primera época, sí. No fue como tú mismo dijiste, llegar desde Gilgal hasta Shechem son varios días caminando, de caminata. Los mefarshim dicen que como todo Dios los encurtó el camino. Eso es alguno que dice, no lo conocía esto, pero digamos, que ¿cuál era la importancia de cuando entraban a la tierra de Israel que hagan esto? Primero me parece que la ceremonia era muy, muy especial, porque habían seis tribus arriba de una montaña, seis tribus arriba de la otra, y los Kohanim Batavej en el medio, como dirigiéndose, mirando para una montaña, diciendo bendiciones, mirando para la otra y diciendo maldiciones. Y a mí me parece que el mensaje es muy fuerte. En la tierra en la cual ustedes están entrando, la cual ustedes tienen como precepto conquistar, que era la mitzvah tan grande que recibió el pueblo incluso antes de entrar a la tierra, si vas a mirar para un lado, puedes traer sobre ti la maldición. O si te vas a encaminar hacia un lado, si te vas a encaminar y hacia el otro, puede llegar hacia ti la bendición. Ese a mí me parece que es el mensaje más fuerte que sale de esta ceremonia que se hacía. Y por otro lado, ellos también podían ver cómo puede ser una montaña uno al lado del otro. Una montaña, como tú dijiste, puede estar toda bonita y la otra toda seca. Que en Israel conocemos que a veces las lluvias pueden llegar hasta un lugar, llegan hasta ahí y no pasan al otro lado. Cuando yo viajé para el norte, estaba en el norte con mis crianzas y viajamos por la Biká. Biká es la planicie oriental de Israel, que hay una estrada que lleva para el norte de Israel. Y en el camino las crianzas miran, papá, el desierto, mamá, se ve el desierto acá, sí, allá, desierto, desierto. Y después de repente llegas en Kineret, todo verde, todo.
sea, por algunos kilómetros, 1, 2 horas, 1 hora y media, de repente todo se cambia, todo el clima, todo el ambiente se cambia. Eso en algunos kilómetros. Acá en Jerusalén, uno puede estar en una zona y mira para el lado del desierto y ve todo desértico, que es en la zona del lado. Entonces el pueblo también veía que de repente, que a veces que la bendición, nosotros rezamos por la lluvia, o sea, recibir las lluvias es una bendición de Dios. Sí. Y también ellos podían ver con sus propios ojos a veces que la bendición puede llegar hasta cierto lugar. Hay todo tipo de explicaciones, sí, de meteorología, pero no queremos entrar en eso, sino que ellos podían ver que a veces la bendición puede llegar hasta un lugar, pero lo que les conanim, a través de esta bendición, le estaban diciendo al pueblo, la bendición va a llegar de acuerdo al lugar cual ustedes se encaminen. Muchas veces en la y Torah... Y también el límite es muy, muy, muy cerca, o sea, entre Nahon, maldición y bendición, los límites son muy, muy delicados. Por veces estamos, en Alajá se ve mucho eso también, por ejemplo, en la ley de Shabbat, se dice en la Gemara, que son kearim atluim baseara. Las leyes de Shabbat son muy, muy delicadas, hasta el punto que un poquito para acá es una maldición, un poquito para allá es una maldición. O sea, se puede cambiar de acuerdo con tus acciones en el mundo. Estás muy próximo todo el tiempo de hacer una buena cosa, una mala cosa. Es tan próximo que por veces perdemos la concentración, como quien diciendo, mira, se puede hacer tan, tan fácilmente una cosa tan grande, tan buena. Se puede hacer una mitzvah, se puede hacer una brajá, se puede hacer una tefilá. Y al mismo tiempo se puede envergoñar el próximo, sí, herir al otro, hacer cosas tan graves también, tan fuertes. Y otra de las cuestiones, Dios nos dio libertad de elección. El otro día estaba comunicando, una persona me estaba llamando por WhatsApp, entonces veo la imagen que tenía, no era la imagen de la misma persona, sino tenía una nena con una cara muy simpática y decía, yo sé muy bien lo que quiero. Y después abajo decía, pero Dios sabe muy bien lo que necesito. Que las personas quieren, piden lo que quieren, pero bueno, el que sabe lo que necesitamos es Dios. Pero ¿a qué voy? Dios nos dio libertad de elección. Dios sabe qué es lo bueno para nosotros. Nosotros no siempre sabemos. Lo sabemos. Y la parasha empieza que Dios nos dice, está en tus manos, re. Te doy delante, hoy tú estás viendo que tienes delante tuyo la bendición y la maldición. O sea, es muy clara la relación, que lo que dice a continuación, que la brajá si van a escuchar a los preceptos y la maldición si no van a escuchar a los preceptos. Y tal vez, como ven, la pequeña distancia, ¿no es cierto? Si estamos en el valle entre dos montañas, si estoy parado ahí abajo del monte Aibar y el Grisín, voy para la derecha. Si digamos, si estoy dándole la espalda al Jordán, voy para la derecha, subo al monte Eibal. Voy para la izquierda y subo al monte Grisim. O sea, depende de mí. O si me miro para el otro, sería mejor mirando para el este, digamos. Es exactamente lo mismo. Puedes ir a tu derecha o a tu izquierda, unos pequeños pasos te pueden llevar al bien o al mal. Y ese es el desafío que nos dice la parashá. Y nosotros, para recordar cosas, a veces necesitamos simbólica. Necesitamos cosas que nos hagan recordar. Nosotros, es muy simbólico todo el tiempo. Es muy simbólico todo el tiempo. Hacemos cosas para que nos recuerden otras cosas. No es suficiente, sobre todo para la generación que entró en Israel y que tenía que establecerse en la tierra y empezar a cumplir las mitzvot en la tierra de Israel, como fueron enseñadas en la Torah, que las mitzvot son dadas principalmente para cumplir la tierra de Israel. No era fácil para esa generación recordar todo simplemente porque Dios lo habló o Dios lo dijo. Había que hacer cosas que me recuerden eso. Y se ve que esta ceremonia que ellos tenían que ver a la derecha o a la izquierda es eso. Yo personalmente estuve en el Har Grisim, ¿sí? Se puede ir a visitar el lugar. Verdaderamente es impresionante, ¿no es cierto? Como se ve las dos montañas más o menos muy cerca una del otro, el valle con toda la ciudad de Shechem ahí abajo. Y hoy en día, bueno, no hoy en día, ya hace 3000 y algo de años, ¿qué es lo que tenemos en el valle este, en el mismo valle donde los Kohanim tenían que dar la bendición y la maldición para un lado y para el otro? Ahí mismo enterraron a Yosef,
los huesos de Yosef, que la Torá nos dice, así termina prácticamente la Torá, ¿no es cierto? Al final del libro de Devarim se nos dice que trajeron, que se llevaron los huesos, de Yosef, que el pueblo de Israel los sacó de Egipto y los entierra ahí. Y tal vez podemos decir, con esto ya te dejo hablar, que la bendición y la maldición que se hicieron ahí es como la opción que tenía Yosef en su vida. Yosef en su vida tuvo desafíos muy grandes, en los cuales él podía llegar a ser una persona que hacía una maldad, como él mismo lo dice, o una persona que hacía un acto de mucho nivel. En la tradición judía, Yosef lo llamamos Yosef HaTzadik, porque tenía en sus manos la posibilidad de hacer cosas muy malas y eligió hacer cosas muy buenas. Y tendencias muy malas también, como vemos cómo nació con tendencias malas, hasta el punto que los hermanos lo confundieron y pensaron que estás hablando de un nuevo Esaú, un nuevo Esaf que nuevo nació Esaú. Tal vez. Y acá tal vez para completar tu idea, realmente si pasamos un poco históricamente por Shechem, que es muy interesante, varias veces la ciudad de Shechem se vuelve. La primera vez es cuando vendieron a Yosef, o sea, vamos, la historia de Yosef, o sea, en la verdad en el Tanaj, en la Biblia se encuentran la verdad de factos muy trágicos de Shechem, que fue la venda de Yosef, que fue la separación de la monarquía de Israel entre Israel y Yehudá también, que separaron los dos. ¿Qué más se pasó en Shechem también? Dina, que fue también Nahón, que se pasó en Shechem también, y había más algo también en Shechem también. No me recuerdo. Creo que en Sefer Shoftim hay cosas también de peleas de Baal Shechem. Sí, ahora Abimelech también, la historia de Abimelech, que mató a sus hermanos y pegó el reinado también, la separación. Muchas discusiones internas del pueblo de Israel, eso quiero mostrar, empezaron en Shechem. Y la pregunta sería, ok, entonces Shechem, ¿es una ciudad bendecida o maldecida? Y la respuesta, no, Shechem en el potencial es una ciudad que exige de la persona, del pueblo, o sea, del aire, trae como si fuese un lugar que hay que crear limitaciones y definiciones muy claras. ¿Sos así o sos así? ¿Sos en el camino de Dios o no estás en el camino de Dios? ¿Hacer las mitzvot o hacer las averot? ¿Qué hacer? ¿Dónde está usted? No hay medio termo, no hay medio camino para ir. Tienes que decidir dónde estás. Y por tanto, muchas veces cuando estás en Shechem, cuando los hermanos se encontraron con Yosef en Shechem, le decían, mira, Yosef y nosotros no somos la misma cosa. Tenemos diferentes caminos en nuestra frente. Y también Yehudá e Israel también, cuando se separaron. Somos dos gobiernos distintos. Tenemos diferentes caminos de cómo trabajar a Dios, tal vez, también. Y también, como deciste, el propio Yosef internamente también. Soy Tzadik, soy Rasha, que soy yo. O sea, hay acá una región que representa mucho, ¿cómo se dice tal vez? Que una necesidad muy grande de definición 100% de extremos, de definición para dónde estamos, para qué camino vamos. Y por eso Dios viene y dice, mira, no hay medio, muchas veces, hay que lembrar que no hay medio termo en el judaísmo. Medios términos, sí. Que mucha gente, por veces en la halajá hay que pensar, ¿cierto? Pero de manera general hay que entender que en el judaísmo no se puede demasiado, ¿cómo hacer? Procurar siempre medio termo. Bueno, hay religiosos, hay no religiosos. Nosotros procuramos el medio termo. Es moda hoy en día hablar. Lo mejor es ser medio termo, no ser medio termo, ni para acá, estar en el medio. Estar en el medio, no, ni para acá, ni para allá. Pero en eso un poco difiero. Hay muchos judíos que están en medios términos. No es el camino halájico, ¿está bien? Sí, la halajá judía nos habla de ser un judío comprometido con todas las fuentes y con todos los preceptos que hoy en día podemos cumplir, sí, que no tienen relación a cosas de que tenían que ver con el Bet HaMikdash, que hoy en día no podemos cumplir. A eso nos lleva la halajá, que hay muchos judíos que aún, lamentablemente, no se ven comprometidos con la halajá. Siguen siendo judíos, pero bueno. De judaísmo. Bueno, son dos cosas distintas. Judíos son judíos. Tienen un judaísmo. No, ellos también tienen un judaísmo, pero no tienen un judaísmo halájico, sí, que va de acuerdo a la halajá. También el medio termo existe en una escala que cuando estamos creciendo en el trabajo para con Dios. Una persona que no puede hacer todo. Dije, mira, no tengo capacidad. Ok, hay que hablar con un rab de acuerdo con qué ritmo se adelantar en el camino para con Dios. Pero en términos filosóficos ideales, cuando se crea una ideología, como estamos hablando acá, que están fijando ahora una ceremonia para fijar la filosofía judía genuina, eso hay que hacer 880.
o estamos con Dios o no estamos con Dios, como dice el Yahu Naví también, ¿qué? Na ad matayatem poshim al shtei haseifim, dijo en hebreo, quiere decir hasta cuándo están pisando en dos bases, en dos alicerces. Hay que procurar, si quieren Dios, es Dios, si quieren el Baal, la idolatría, es idolatría. No se puede, ¿cómo se dice? Brincar, no se puede jugar, saltar en dos caminos. Bezrat Hashem, de manera general, que tenemos Bezrat Hashem un Shabbat Shalom, estamos todavía en los Shabbatot de la Nehamá, de la consolación del pueblo de Israel. Tenemos todas solo buenas noticias y buenas también, definiciones buenas también, resoluciones también para trabajar a Dios. Para ustedes también Shabbat Shalom.